Pues son muchos los acontecimientos que están girando en torno al Partido Popular de Medina del Campo. Esta noche vamos a abordar en profundidad y vamos precisamente a conversar con el portavoz del grupo, no municipal, sino del partido en Medina del Campo. No es otra persona que Luis Carlos Salcedo, es una persona que habitualmente suele venir por aquí a diferentes tertulias y esta noche le tenemos pues como invitado para hablar precisamente del Partido Popular. Luis Carlos Salcedo, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, son muchas las cosas que están pasando con el Partido Popular en Medina. El próximo lunes tenemos sesión plenaria y precisamente ahí yo creo que, entre otras cosas, pues se va a tomar posesión el acta de concejal. Pero por poner a los espectadores en antecedentes, el partido, bueno, pues tomó posesión los 8 concejales, no ganaron las elecciones, de momento estaban en la oposición. Y al poco tiempo, por temas personales, tienen que abandonar el acta de concejal, 2 que dimiten. A partir de ahí, bueno, pues hay una serie de acontecimientos, el siguiente no toma el acta de concejal, y bueno, pues hasta la fecha de ahora, que una concejal que sí que tomó posesión, a lo mejor por motivos laborales, tiene que dejar su acta. ¿Qué nos puede contar usted al respecto? Bueno, así un poquito cronológicamente. Es cierto, como bien has apuntado, que tanto... además es que las dos dimisiones no son de cualquier concejal, es la dimisión del cabeza de lista y de la número 3. Por lo tanto, tenía que entrar el número 9, que es Ana Domingo, que sí que ya ha entrado, ya ha tomado posesión, y el número 10, que era Eduardo Gago, que fue el que renunció. Bueno, renunció por una serie de circunstancias laborales y personales. Él creía conveniente que no podía tener todo el tiempo del mundo y todo el tiempo que requiere el tema de la concejalía que le correspondiera y decidió no tomar posesión de su acta. Y Ana Domingo, como bien has comentado, aprobó a la vez que tomó posesión, aprobó unas oposiciones en las cuales va a estar un año en un periodo de formación. Ella nos ha comentado que no tiene ningún problema en compaginar ambas, en principio, perdón, y así es lo que vamos a hacer. Va a compaginar, no va a tener ningún problema para venir a los plenos, no va a tener ningún problema para el tema de las comisiones. Si tuviera algún problema para la asistencia a las comisiones, no hay ningún problema porque hay sustitutos de dichas comisiones, y entonces ella nos transmite, tanto al partido como al grupo municipal, que en este año no va a tener ningún problema en compaginar la concejalía del Partido Popular de Medina del Campo con su nuevo trabajo, o su nuevo periodo de formación en su nuevo trabajo. Y en esas estamos. Entonces, la siguiente de la lista, que es María Jesús Ruiz, tomará posesión en el pleno próximo. Uh-huh. Entonces, para que nuestros espectadores lo tengan claro, Ana Domingo no va a abandonar su acta de concejal, va a estar compaginando su trabajo con la concejalía de Medina del Campo. Sí, sí, como lo hace la gran mayoría de los concejales de este ayuntamiento, exceptuando el equipo de gobierno, que creo que son 7 de los 9, el resto se dedica a sus trabajos y a la concejalía. Unos están jubilados, otros se dedican a otros menesteres y lo compaginan perfectamente. Del mismo modo lo va a hacer Ana, va a compaginar su periodo de formación en su nuevo trabajo con la concejalía. No, como cualquier otro concejal que no esté en el grupo de gobierno, que recordemos que el grupo de gobierno tiene 7 medias dedicaciones y sí que se dedican profesionalmente, por decirlo de alguna manera, a la política. Uh-huh. Lo digo porque había un rumor en Medina, incluso hace justamente pues 4 o 5 días a nosotros nos llamaron desde una revista a nivel nacional, como es Interview, para interesarse por el siguiente de la lista, porque al parecer iba a entrar como concejal. Y comentaban, de tertuliano en Telecinco a concejal de Medina del Campo. ¿Este joven Sergio Ayala va a entrar en va a coger la acta de concejal? ¿No? En principio no, porque no hay ninguna otra dimisión. Por lo tanto, el siguiente de la lista, el número 12, es Sergio Ayala. Como bien has comentado, Sergio Ayala en un momento determinado ha participado en un concurso de Telecinco. Sergio Ayala siempre ha tenido muchas inquietudes para poder hacer cosas en su vida, y una de ellas fue el acompañar en la lista y ser miembro del Partido Popular en el puesto número 12. Y bueno, en principio no tiene por qué tomar posesión porque no va a haber ninguna otra dimisión. Si a lo largo del tiempo se produce otra dimisión, le tocaría a él, tendríamos que hablar con él y saber si él estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad o no. Sí, pero estará conmigo de acuerdo que lo que ha pasado con el Partido Popular desde que se confeccionó la lista hasta fecha de hoy, pues no ha sido muy normal, porque siempre ha estado, bueno, con altos y bajos, siempre con una zancadilla, siempre dando que hablar para bien o para mal, ¿no?
Hombre, sí es cierto y no podemos ocultarlo, y sería de necios además hacerlo, que el Partido Popular está pasando o ha pasado su camino del desierto. Ya le sucedió al Partido Socialista en Medina del Campo. Creo recordar que Ana Vázquez, con una serie de más de concejales, se tuvo que ir al grupo no adscrito y quedó muy resquebrajado el Partido Socialista en Medina del Campo. Bueno, nosotros no hemos llegado a tal punto, pero sí que es cierto que nosotros estamos pasando nuestro camino del desierto. Bueno, espero que este camino del desierto nos sirva para abrir un debate profundo sobre el partido, sobre el grupo municipal, y que nos enriquezca más. Y que nos enriquezca no solo al Partido Popular, porque al final los que nos metemos en política o estamos cerca de la política, lo que queremos es intentar mejorar la vida de nuestros vecinos. Y el único modo de mejorar la vida de los vecinos es a través de la política, nos guste o no. Ahora está muy denostada la política, pero es cierto que la única manera de poder hacerlo es a través de la política. Esas inquietudes se plasman a través de un partido, que es el Partido Popular. El Partido Popular lo que pretende es reestructurarse, rearmarse, para poder servir a los ciudadanos de Medina del Campo. Y en ello estamos. Yo no sé si ahora, bueno, pues cuando tome posesión el próximo lunes la nueva concejal, ¿va a haber una reestructuración dentro del grupo municipal? ¿Habrá un nuevo o una nueva portavoz? ¿O va a seguir como hasta la fecha? Porque creo que está en funciones la portavoz actual, la número 2. Sí, bueno, sí quiero dejar muy claro que el grupo municipal tiene total autonomía con respecto al partido. Nosotros como partido lo único que podemos hacer es apoyar en todo momento al grupo municipal, como no puede ser de otra forma además. Pero son ellos, y exclusivamente ellos, los que hacen la acción política diaria y los que se dedican realmente a llevar las acciones políticas al Ayuntamiento de Medina del Campo. Y el grupo municipal es el que se tiene que autogestionar. Ellos son autosuficientes y se tienen que autogestionar su modo de trabajar y su forma de trabajo y su reestructuración organizativa. Nosotros lo único que podemos hacer es ayudarles en lo que nos pidan. En todo caso, el grupo municipal, y me consta que están en ello, están intentando reorganizar las áreas, ver cómo enfocan todo, y luego me imagino que ese grupo municipal dará cuentas a la Junta Gestora, no cuentas, sino informará, más que dar cuentas, informará a la Junta Gestora, que a su vez informará a los afiliados y simpatizantes del Partido Popular qué área lleva cada concejal, cómo se ha reestructurado ese grupo municipal, para si tienen alguna inquietud que trasladar al grupo municipal, lo puedan hacer por la vía correspondiente. ¿Qué tal ambiente hay dentro del grupo, dentro de los 8 concejales que van a formar parte? Porque ahora son 7, llevamos creo que 3 o 4 meses con 7 concejales, no con 6, luego hemos estado con 7 y ahora... ¿Qué tal es el ambiente de los 8 concejales? Bueno, yo no vivo el día a día del grupo municipal, como es lógico, ni me corresponde además vivirlo. Pero yo entiendo que en un grupo humano donde hay 8 voces, 8 pensamientos diferentes, bueno, pues posiblemente haya discrepancias sobre algunos puntos. Pero bueno, lejos de ser un problema, las discrepancias son buenas porque enriquecen. Y cuando se enriquece y se fortalece, eso se puede transmitir a través del ayuntamiento, de generar ilusión, de generar a los ciudadanos inquietudes. Y bueno, yo me imagino que tú discutirás igual que yo discuto con mi mujer, siempre pongo el mismo ejemplo. Es un poco un símil un tanto polir, pero es que es cierto. O yo me acuerdo con mi hermano que nos estábamos pegando muchas veces. Bueno, pues eso lejos de ser malo, puede ser bueno y enriquecedor. Enriquecedor para poder llevar a cabo esas acciones políticas que comentaba antes para el bien del ciudadano de Medina del Campo. Dejamos el grupo municipal y hablamos del Partido Popular de Medina. ¿Qué tal se encuentra el partido? Porque hace un tiempo, bueno, hubo un abandono por parte de algunos afiliados, se ha vuelto a recuperar. En la actualidad, ¿cuántos afiliados tiene el partido? ¿Cómo está este tema? Sí, bueno, el Partido Popular sí que es cierto, como partido estamos un poquito yendo lento. Sí que es verdad que nos ha cogido el tema de las Navidades, que siempre se paraliza un poco las acciones políticas. Nosotros seguimos manteniendo nuestras reuniones los miércoles a las 8:30, que desde estas cámaras invito a cualquier simpatizante, cualquier afiliado, a que pueda asistir. Siempre intentamos llevar una temática concreta, bien generalmente de política local, pero bueno, hay veces, de hecho ahora está de actualidad la política nacional, que sí que hemos llevado temas de política nacional, para que a cualquier afiliado, cualquier simpatizante, no tiene por qué ser afiliado, pueda transmitirnos sus inquietudes y nosotros a su vez transmitírselas al grupo municipal cuando corresponde el tema en política local, y, o bien cuando corre
tactar el pulso de cómo se encuentra Medina del Campo, porque no nos olvidemos, la política sirve, y ya lo he dicho antes, sirve para intentar mejorar la vida de los ciudadanos. Y la única forma de intentar hacerlo no puede ser otra que con mucho diálogo, sabiendo los problemas y las inquietudes de los ciudadanos, que son los que conviven todos los días en su cotidianidad. Uh-huh. Entonces, bueno, eso lo intentan transmitir a nosotros, y nosotros intentamos transmitírselo al grupo municipal. Sí que es cierto que en esas reuniones el grupo municipal suele asistir y se lo pueden transmitir directamente a ellos, pero bueno, son un poco organizadas y dirigidas por en este caso, la Junta Gestora. En la actualidad estamos hablando de la Junta Gestora, que es la que está llevando adelante el Partido Medina. ¿Para cuándo va a haber unas elecciones, por así decirlo, donde haya una persona, ya que sea un presidente y no una Junta Gestora, la que lleva adelante pues el Partido Popular de Medina? Sí, bueno, además, y esto sí que es una opinión muy personal mía, creo que cuanto antes mejor. Lo que pasa es que los estatutos del Partido Popular tienen unas pautas a seguir, y en esas pautas nos dicen que primero se tiene que celebrar el Congreso Nacional, posteriormente el regional, luego el provincial y por último el local. Si por mí fuera, cuanto antes. Creo que nosotros, y además así lo hemos repetido en muchas ocasiones, nosotros estamos de paso, hemos venido a echar un cable por diferentes motivos, unos porque llevamos muchos años, otros que llevamos menos años, pero hemos participado activamente del Partido Popular y de la vida pública. Hemos decidido echar un cable y aportar nuestro granito de arena buenamente como hemos podido, pero creo que es fundamental que los afiliados sean los que con su voto elijan a su presidente y a su órgano de gobierno local. ¿Para cuándo serían entonces esas elecciones? Bueno, todo depende, como te he dicho antes, de cuándo arranque el Congreso Nacional, pero parece ser que más o menos septiembre, octubre, parece ser. Aunque estoy hablando un poquito, porque claro, no es lo mismo que se celebre el Congreso Nacional ahora en febrero, que todo se aceleraría, que se aplace hasta marzo o abril. Entonces todo iría un poco más lento. Bueno, insisto, yo creo que cuanto antes, que lo mejor es que los órganos de gobierno local del partido sean elegidos democráticamente por sus afiliados, y cuanto antes sea, mucho mejor. O sea, la Junta Gestora va a estar como más o menos un año aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Uh-huh. Estamos hablando que nosotros cogemos posesión aproximadamente en octubre, y aproximadamente hasta octubre de este mismo año me imagino que nos tocará arrimar el hombro como podamos. Y un partido, cuando no se encuentra su mejor momento, ¿tiene ahora mismo personas que están interesadas en encabezar alguna candidatura, por así decirlo, alguna lista de...? Yo personalmente lo desconozco si hay alguna persona, pero bueno, es lícito, muy lícito, y además muy valiente por parte de la persona que se quiera presentar al presidente del Partido Popular. Muchas veces no es del gusto de muchos estar en boca de todo el mundo, pero me parece una actitud valiente, además muy lícita, y animo además a los afiliados a que de verdad den un paso adelante y luchen por el Partido Popular y de Medina del Campo, y por los ciudadanos de Medina del Campo. Pues tenemos que finalizar, Luis Carlos Salcedo, pero antes de marcharse, ¿qué le parece el programa nacional? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser Rajoy el nuevo presidente o bueno, no? En esta misma casa, en un debate hace unos días, yo lo decía, espero que sí, sobre todo por el bien de los españoles. Creo que el único partido que tiene muy claro las pautas a seguir, tanto a nivel económico, necesitamos crear empleo cuanto antes, y eso creo que el Partido Popular es el único que lo puede hacer. Tenemos un grave problema, y ahí lo estamos viendo, con la soberanía nacional. Creo que el Partido Popular es el partido que puede garantizar esa soberanía nacional, y creo que además tenemos otra serie de problemas como el terrorismo yihadista, etcétera, etcétera, que el único partido que lo puede hacer es el Partido Popular. Pues Luis Carlos Salcedo, muchísimas gracias, y te espero usted pronto con debate. Muy bien, aquí estaré, gracias, como siempre, en vuestros micrófonos, que estoy encantado de venir. Buenas noches.